nuevamente. Esta es una segunda parte de una entrevista que estamos haciendo con Edu. Es un tercer video eh, de muchos. Y nosotros en este espacio lo que hacemos es, estamos hablando un poco de su camino a través de, de una parte de la escuela, podría decirse, y otro con eh, uno que no estaba en su momento tan, tan institucionalizado. Ahora ya tiene otro desarrollo. Estabas hablando precisamente de cómo a vos, esa parte, esa primera parte escolar, eh, tradicional, podríamos decirle, sí. facultativa, universidad, se encuentra con, con algo que no lo era, con algo más esotérico, podríamos decirle. No, no, no al principio no, no lo vi como esotérico, al principio lo vi como que había una nueva modalidad que se estaba formando. Luego de la New Age, el autoconocimiento, la, la autogestión, la automaestría, la, la autotransformación, que, no, que me, fue, me, me, me llegó a profundizar muy profundamente en la conciencia humana por 40 años de labor terapéutico, donde yo trabajaba con, en forma individual y con dinámicas grupales. Interesantes, muchas. ¿Me estabas hablando específicamente de, de cómo con esas diferentes terapias y cómo integraste una nueva parte, mm. eh, sentías que ibas dando con, con un cambio de gente? Sí, y... eh, yo iba viendo. En primer lugar, que cuando algo aparecía nuevo y me cambiaba la visión, cuando estudié a Jung y los arquetipos y todo eso, tenía una visión nueva. Eh, esos pacientes donde en la anterior visión estaban iban cerrando el proceso terapéutico y entrando nueva gente, el cual podía yo eh, abordar eso, que yo eh, al experimentarlo en mí también lo experimentaba en los pacientes, y que había una causalidad donde los temas profundos del paciente tocaban temas míos que yo no conocía. Y sin hacer esa contratransferencia y aplicando la técnica, me sirvió a mí la terapia a mí, de esos procesos. Una de las cuestiones que yo tuve que encontrarme y confrontarme conmigo mismo es que a mí me marcaban que eh, un marco referencial se llama de lo que se llama eh, 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 de lo que es un mapa de la conciencia del psicoanálisis. Era así. Un mapa de la conciencia de la Gestalt era así, un mapa de la conciencia de Jung era así. Y todo eso llegó un momento que me estiraba dentro mío y entonces ahí empieza una etapa mía donde empiezo a buscar los puntos de encuentro y los puntos de desencuentro, para yo entender dentro mío qué aprovechar y con qué yo me identificaba, porque eran puntos de encuentro y desencuentros a niveles bien teóricos, y bien escolástico, y puntos de encuentro y desencuentro, si a mí me, si a mí me resonaba esos puntos de encuentro, y los desarrollaba, claro, los claro. llevaba a mí y los llevaba. Yo siempre tuve eh, algún abordaje terapéutico de acuerdo a las, a las escuelas que yo fui eh, probando. Eh, hice experiencias Pero de, con las que, te encontraba, con como para con las que me la identificaba. En lo que uno hice habla. psicoanálisis, hice de chico psicoanálisis, y la primera experiencia que tuve ya en el primer año de la musicoterapia, el segundo, fue psicoanálisis y se diván. Luego fui viendo otras escuelas y fui entrando en esas escuelas de, de, de expresión corporal, de libertad del movimiento, de movimiento. Todavía no existían constelaciones familiares, pero ya se, ya se hacían constelaciones con juegos muy lúdicos, de dinámicas grupales para poder leer profundamente una patología o también leernos a nosotros mismos. ¿no? Yo seguí perfeccionando grafología y test, seguí estudiando. Yo seguía trabajando para pagarme la universidad como preceptor y luego empecé a ir a escuelas secundarias en el quinto año para hacer orientación vocacional. Siempre fui autogestor de mi dinero. Me fui temprano de, de mis viejos. Me iba a vivir con gente amiga y formé tres comunidades, que eso es otro tema aparte, la experiencia de vivir en comunidad. Para otro día. Para otro día, que fue a los 23 años, a los 28 años y a los 30, 34 años. Y todos eran dos o tres años de experiencia grupal y con objetivos distintos. Pero todo era de autoconocimiento además hice muchas dinámicas rupales de autoconocimiento. Eh, le daba nombre. Un tema que era el taller del peso y del beso, que era del, de la, de, 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 del amor y, y de la economía, entre el peso y el beso. Y ahí aparecía mamá y papá, papá como peso, mamá como beso. Eh, y todo eso se me ocurría a mí. Yo soy un gestor durante tantos años de una serie de dinámicas grupales, todas grabadas, todas me la grababan en video, antes había alguien que me grababa, encuentros que hacía de todo un día o todo un fin de semana, en estancias, estancias estancia Santa Teresa, en la casa de gente amiga, las nombro porque Claudia Nava, en Don Torcuato y alquilábamos lugares grandes de tres pisos y ahí eh, se hacía toda una experiencia, donde yo daba charlas, se, se enseñaba astrología. Claro, y todo eso me fue retirando del el que se formó clínicamente en una universidad. Y entonces empecé a hacer un poquito de la New Age. Entonces, entonces salía a Osho y me leía todos los libros de Hoyo. Salía a Krishnamurti y me leía todo. Eh, estuve en Chile, en el Instituto Filosófico Hermético, que era todo muy egipcio y estuve ahí un tiempo largo y fui a vivir a Chile, o eh, hice vipassana y me iba 10 días no hablando a hacer vipassana, o experimentando las distintas herramientas que te propone el sistema, me fui dando cuenta que yo estaba incorporándome en el mundo del Oriente y Occidente, los unía y Medio Oriente, estuve con un maestro sufí, este, y todo eso me enriquecía mi experiencia de dinámicas personales, dinámicas grupales y yo haciendo mi experiencia formándome, formándome e informándome las dos cosas a la vez en alguna institución, en alguna escuela o en, o en, o en antes llamaba workshop, ¿no? Y me fui a Escocia, ya empecé la espiritualidad yéndome a Escocia a Fine, y estuve ahí un mes eh, con Eileen Cady y empecé a ir a, a lugares donde en Argentina se hacía permacultura bueno, eso, y todo en mí se unía nada estaba separado de nada aunque parecía un distinto código iba al mismo lugar la autogestión hacerte tu propia casa, trabajar el barro, trabajar... Eh, eso no lo hacía, pero me hice mi casa con esa gestión, con gente que lo sabía y que yo sabía lo que me estaba haciendo y sabía dónde daba el sol en invierno, en verano, porque lo aprendí, aprendí Feng Shui, formé una escuela de Feng Shui. En todo eso estaba la mente. ¿Qué pasa con la mente cuando entras en una casa de Feng Shui? ¿Qué pasa? ¿Por qué te sentís cómodo con tu economía? Porque en el fondo, a la izquierda, está el color violeta o hay... ¿Qué pasa en la cabeza? Todo eso lo estudié como arquetipo. En toda esta experiencia, todo lo llevaba a yo tener mi casa Feng Shui. Entonces yo pagaba a un Feng y pagaba el curso. Y después me formaba y después formé gente. Yo podría decirte que soy un loco lindo, que rompió la estructura. Yo soy un. Más, bueno, no soy de lo que dice que hay que hacer para ser legal. Fui un ilegal, un paracultural. Y sé, o sea, un poco de los límites que nos ponen. Me, me salían los límites de la formalidad, porque tú decías, no, porque tenés que tener un título, tenés que. Te, te, te. Sí, pero yo, pues si sí, yo tengo que tener un título, y pero si vos haces terapia mal, pues, yo trabajo con patología. Yo no atiendo patología. ¿Qué puede salir mal? Que a alguien no le guste, pero no, no me va a hacer un juicio. No, pero no está generando ningún Y daño, además me, no me, me conocía en un lugar que yo daba. El Gordi me llamaban. El Edu, el Gordi. Ni mi apellido sabían. Porque trataba de buscar la, la impersonalidad. Yo leer el libro La vida impersonal. No me interesaba que me llamen Edu. O, o que yo ponía mi título en cada lugar que iba porque yo mismo había decidido que yo no podía mentirme a mí poniendo un título para que vos creas que yo soy un profesional porque te en la cabeza que solo un profesional es capaz no, y que aparte no que era... en verdad sí por... pero cuando hay patología claro. y también cuidado con lo que no es patología y te están lavando el cerebro pero eso es aparte eso son las sectas y eso no tiene que ver con psicólogos tiene que ver con gurúes casi la mayoría entonces, todo eso es un... Yo, yo llamo un estado de alerta a todo eso, pero yo hacía lo que tenía que hacer, el trabajo de la autoinvestigación, que ahí vamos a terminar con eso. En esa experiencia tan rica de pacientes constantes, de buscar constantemente escuelas, de buscar constantemente herramientas y de testificar y, y, y cuántas que las investigué, fui a escuchar a los que la vendían y me daba cuenta que era lo mismo que otro con otro nombre que esto era lo mismo pero con otro nombre o que esto este le había robado a este porque en esa curiosidad mía incansable <laughs> de entusiasmo eh, no me cansaba ir a una conferencia y a otra donde, donde decían reiki su el otro reiki de himalaya el otro Reiki, iba a escuchar y no, no había ninguna diferencia los símbolos eran los mismos era y te cobraban caro porque esto venía inspirado y eso es lo mismo lo que hace un espírita no sé sea, eh, 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 o un canalizador. Lo mismo con otros nombres. Y además, mi visión aguda del, del ser humano, gracias a la experiencia de primero de autoobservación, segundo de tener muchos pacientes, 40 años de pacientes, 6, 7 por día. Sí, me imagino que llega un punto que ve a alguien y ya. Y mi dinámica grupal de recorrer toda Argentina, América y Europa, no Europa, no España. También estuve en Italia y de estar con un en el sufismo y de estar en el rosacrucismo y de estar en el vipassana y de estar con, con personas muy muy luminosas porque no comía, esto se iba a las charlas para por qué come de, del prana. Entonces todo eso y mi constante búsqueda de mí y mi constante atención terapéutica individual o de dinámicas grupales que hice cientos hasta hace unos años, y acá mismo cuando vengo a Santa Fe, usted, sabes que me junto en grupitos para hacer alguna experiencia, también experiencias con plantas sagradas, pero todo desde un lugar que es el conócete a ti mismo. Entonces, yo que Este soy yo. Y ese soy yo se fue combinando con una serie de charlas que estoy haciendo ahora que se llama Caminando en el Espíritu, y te explico desde otro lugar más desde la mística estamos haciendo con vos tertulia con los místicos que los pueden encontrar en YouTube en mi canal Edu Ontiveros también las charlas anteriores o esta o las pongo en Facebook o las pongo con amigos o en los viajes que hice por todo el mundo se las ofrezco a las personas eh, mi función es un comunicador social de la conciencia Facilitar también un lenguaje. Facilitador también se llama. Ni líder, ni maestro, ni gurú. Facil... Lo que estamos acá haciendo es facilitando la conciencia. Facilitadores. El liderazgo pasó a ser un facilitador, no un líder. El liderazgo nuevo es horizontal. Todos somos líderes de nosotros mismos. Y si vos sabés hacer puertas, y vos sabés hacer ventanas, y vos sabés hacer paredes, juntémonos, ¿no? O sea, para que en cada momento cada uno hará lo que de una aporta, manera más orgánica y yo puedo aprender muy de orgánica vos, vos y muy de, de muy del nosotros, muy del juntos, muy de la confraternidad. Porque todo esto que yo hago tiene que mucho que ver con Acuario, tiene mucho que ver con estos nuevos tiempos. En resumen, me hice amigo de gente por todos lados. Hay gente que me encuentra en Facebook, en Edu Libre o Alois Libre. Y de hace muchísimos años. Desde hace Siempre, muchísimos todavía. años. Me pueden encontrar, todos los días escribo, todos los días escribo cosas. Soy muy inspirado o saco cosas de hace años atrás que hoy me resuenan, las que no, no. Y escribo mucho. Y estoy poniendo estos videos que van saliendo, ¿no? Entonces... Yo llegué a una conclusión como psicoterapeuta. Primero que yo soy tu par. Yo, te, yo no te enseño, yo te comparto lo que a mí me dio resultado. Pero lo que a mí me dio resultado no es tanto la técnica, sino la búsqueda. Fui un constante investigador, curioso, y tengo esa parte que es científica en mí que es el lóbulo izquierdo, cuando uno estudia los lóbulos. Y tengo ese lóbulo derecho muy despierto, que es la parte de la simbología, de la mística, del chamanismo, de, de, de la parte sagrada. Sí, que es como una parte también que ha dejado de ser usada, por así decirlo. Decir, ha dejado la... de ser usada y no nos Ay, dejan la... usar distra... con la distracción, para no conectarnos con, esa, con ese lóbulo derecho. ¿no? Entonces yo... Yo en mi autoobservación me fui dándome cuenta de que yo, ¿qué enseñé? ¿Qué enseño hasta, no sé, hasta mañana por ahí o por ahí? Me muero enseñando. Tu trabajo de autoobservación y de autotransformación. Sea mística, sea terapia, sea gestáltica, sea psicoanalítica, sea el nombre. Pero los que unieron Oriente, Occidente y Medio Oriente es la psicología transpersonal, la que trasciende la personalidad. Y te lleva a que vos, yo te enseño a que vos te encuentres con vos mismo. Te doy la herramienta de la búsqueda. Verse, Esto que estamos haciendo ahora es transpersonal. Verse no a través de lo que uno cree que es limitado. O sea, yo me autopercibo a mí como tal cosa. Sino como entender la construcción de esa personalidad a partir de un entorno en particular, de una vida en particular. Y de ir cambiándola, y decir, modificándola y enriqueciéndote. Capaz que soy esto porque me pasó tal cosa y no tan, ta, tal vez no soy tan eso. Tal vez no soy tan eso. Y tal vez esto yo lo interpreté de tal modo y tal vez no es así la interpretación. Entonces reinterpretamos. Esto en el chamanismo se llama lo que yo tengo como verdad interpretada por cultura, por, por el momento que vivía, hasta en este momento el que nace en la Argentina es distinto al momento en que yo nací, que estaba Eva Perón, o moría Eva Perón y estaba el peronismo. En este momento la dinámica de la vida es trascender lo que lo llaman en el, en, en el chamanismo el tonal. Y cuando yo me encuentro con esa parte en mí tan plástica, tan sabia, tan que vivo constantemente rompiéndome y const reconstruyéndome, optimi optimizándome, refinando mi alegría de vivir, eh, refinando la, la, el bienestar, refinando la salud física, anímica y mental refinando mi relación vincular con el mundo, con los animales, con la vida, con lo cotidiano, con mi alimentación, esa nueva conciencia es transpersonal, porque se trascendió la personalidad que fue condicionada. Entonces, como yo atiendo, tengo muy pocos pacientes, elijo muy pocos pacientes, prefiero que me escuchen en estos espacios de YouTube o de... Porque yo estoy haciéndote terapia transpersonal. Y yo elijo aquel que ya lo aplicó en un 70%, me supo explicar y me supo captar. Para refinar, entonces voy si me invitan, tenemos alguna charla personal por... por... Si bien... Capaz, por ejemplo, en este video dejan un comentario, se comunican con vos, me se claro, comunican conmigo se com con, con vos, una pregunta más claro, de... claro, y vamos a ir respondiéndola en futuro. No lo voy a responder yo en YouTube. Lo voy a responder en... Son temas que ustedes me aportan para seguir nosotros desarrollando. Por ejemplo, ahora se nos ocurrió... Que tengo ganas de que vos me hagas una entrevista con qué es esta herramienta, que es la respiración unificada y la otra es mi experiencia como en el vínculo de la convivencia. Yo hoy sigo viviendo en un lugar que estoy en un en una, en un lugar donde hay familia y, y convivimos y comemos juntos y cantamos juntos a la noche y hacemos experiencia de profundo discernimiento de, de para no autoengañarnos. Ni, ni, ni en la dinámica vincular ni en la dinámica con uno mismo no mentirme a mí mismo que también puedes venir, intervenir cuando esto se puede, allá vienen, se ponen una carpa o, o se van a, conseguimos un hostel y os van a Capilla del Monte yo vivo a 9, 10 kilómetros y, y pasan el día conmigo o donde yo esté en el, la provincia que vaya podemos estar un fin de semana te nos invitamos, nos no te invitamos entonces todo esto es entonces, ¿sois terapeuta? Soy un, eh, un terapeuta del espíritu. Transformo el alma, que es la historia personal, por eso es transpersonal, y la trascendemos al contacto con tu esencia. Que en la serie que estoy haciendo, Caminando en el espíritu, explico qué es el espíritu. Eh, y en muchos escritos y charlas también lo explico. Entonces. ¿Te, te, ¿Te podemos invitar a un país? Sí, pero yo explico que, tiene que me tiene que resonar en ese ahora, porque yo ahorro energía mucho al explicar todas estas cosas por medio de, 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 de YouTube o, o, o poniéndole en, en, en Facebook o en los que quieran ustedes ponerlo, tienen todo mi permiso, no hay derecho de autor en lo que yo escribo o lo que digo, puedes compartirlo. Este es mi modo y me siento cómodo. No puedo no hacer lo que no me hace sentir cómodo o me siento forzado. Y no es por mi edad. Eh, también eh, viajar, ir y volver con 70 años, hay un cuerpo que no tiene muchas ganas de moverse o quiero estar, no dos días en una provincia, dos días en otra provincia ¿S1? y estar viajando ocho horas, nueve horas de ida, de vuelta, volver, ir a casa. Entonces todo eso, y aparte la magia de la tecnología, que siempre lo, lo digo, entonces, aprovechen estos encuentros y los futuros encuentros que vamos a tener, o yo en forma individual o con otra persona o con, o con Julieta. Juli. Eh, ¿Alguna pregunta final sobre este tema? Eh, quería saber qué era lo que, ya lo venía pensando desde que empezaste a hablar sobre el tema de la comunidad y los nuevos espacios en los que... Te llamaba... Podemos te hablar ll de eh, lo que yo experimento, no tanto, pero sí lo que yo charlo con la gente, que es la nueva sexualidad. Y cómo... que estar más adulta la gente. Bueno, no sabemos qué tipo de gente ve el video tampoco, no, así no, que no podemos hablar no, de eso. No. Pero, ¿qué era lo que te movía en, en un primer lugar a, re, a encontrarte con gente de otros espacios, de otros ámbitos, para, para ya no tanto compartir solamente un punto ya. de vista, sino vi, convivir? Cuando yo desde mis nueve años hasta mis diecinueve años, que me mudo de Urlingan a, a Caballito, a la capital federal, eh, estuvo cerca mío una persona que vivía en el ashram de Ramakrishna en Bella Vista. Y esa persona me tiraba, oh, hoy llamémosle, palabras, frases gatillo, frases gatillo, frases gatillos. En esas frases gatillos eh, me decía Eduardo, la vida tiene vida y es inteligente. Vos cuando más das a la vida, la vida te va a dar más. Vos no especules que yo hago esto para ganar esto. Vos dalo, pero tenés que tener una clave. Da lo que te hace feliz. No le pongas precio. El precio es que lo haces feliz. El precio ya lo tiene sí. en hacerlo con ganas. Y esto que yo me comparto, ya gané. Me da felicidad, me da armonía y esto me da salud y esto me da vitalidad y esto no me deja envejecer con la palabra 70 años. Sí, te me siento vivo, por lo tanto me mantengo joven me mantengo eh, 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 con ganas de, de hacer actividades de mi cuerpo para que se mantenga, porque soy bastante pesadito para hacer actividades, pero las hago, las hago, y las hago tipo oh, tres veces por semana. Por... Eso no me da mucha felicidad, pero me da bienestar, que es la felicidad de un cuerpo sano. Entonces todo esto es por qué me comparto. Yo no me comparto porque espero la, la cosecha. A mí me encanta la siembra. Y la cosecha es por añadidura, busca el reino de los cielos y lo demás se trae por añadidura. Pero tampoco lo hago porque lo dice, busca el reino de los cielos y lo demás, o oh, en Dios vivo, me muevo. Pero son frases que me dicen, oh, y esto me identifica, yo lo explico a mi modo. Mira, esto me lo dijo a otro modo tal autor en el 1400. De todo saco provecho. Soy un esencial alquimista, química del alma y una transmutación constante, mutación trascendental, transmutador, mutación, cambio trascendental hacia un bien mayor, hacia una, hacia una perfectibilidad mayor. Este es el Edu. Y gracias por estos encuentros para compartírselo a la gente. Entonces, y yo. Sí soy igual a vos que me estás escuchando. Soy un creador de mi realidad. Porque hasta no creer que sos un creador de tu realidad, creas que no sos un creador de tu realidad. Así de simple. Las leyes son pensar es crear. Tú lo crees, tú lo creas. De creer y de crear. Depende de vos. Esa es la esencia de la psicología transpersonal. Sos vez... el creador de tu realidad. No fue. ¿Algo más preguntarme? No, querés, querés, Nada más. más. ¿Puedes ser no, el creador no, de tu realidad? Mira que dejé pensando. ¿no? Y todo lo que vos vas a escuchar, audios de hace 15 días, 15 días, 15 años, para mí fue ayer el primero, ¿no? Eh, eh, básicamente 17 años que estoy en en YouTube. Y a mi modo grababa ahora, porque tengo un amigo Iván que nos graba, eh, pero nada, eh, yo lo que tengo es ganas de vivir. ¿Y cómo? Y lo que me hace feliz. Y, y esto me hace feliz. Bien. También me hace feliz elegir el color de mis camisas, también me hace feliz elegir eh, los zapatos, también me hace elegir, feliz elegir si ayer eh, había mucho para el postre, me lo comí todo, aunque había comido bien, porque yo siempre soy sobrio, para, pero me comí un... Rico poste que me hizo Iván y soy feliz en lo que cada aquí y ahora me invita a la vida. Bueno, y nada más por ahora, Gracias. de mi parte. Gracias. Gracias amigos por estar ahí. Nos estamos bien. Cuídense.